nuestro Santo Espíritu. Hoy es el día principal, víspera de nuestra fiesta costumbrista. Gracias a Dios por iluminarnos, encontrarnos con todos ustedes, familiares. Acá están los flamantes mayordomos, quienes han hecho denodados esfuerzos para que se realice esta gran fiesta patronal en el pueblo de Anta, Pucajaja, a nivel de Huancavelica. La emoción nos embarga a todos. Hoy es nuestra fiesta patronal. Los mayordomos han hecho denodados esfuerzos. Muchas veces se han limitado de hacer sus gastos, se han limitado a muchas cosas para que nuestra fiesta costumbrista continúe. Y espero que nuestro santo va a iluminar el camino y va a bendecir en la salud, en la prosperidad a nuestros flamantes mayordomos. Muchas gracias. Thank you.
Tengan el saludo de la noche, el bueno señor mayordomo Ramos Muñoz y su señora madre Teodora Muñoz. Este presente que les hago, espero que les guste, es poquito, no es mucho. Es bueno, es para los santitos. Gracias. Gracias. Bueno, a todos, muchas gracias en nombre de mi hijo, de mí, que ha hecho el arreglo aquí, la agradezco bastante, también a toda la familia que nos está acompañando, todos, primas, primos, tíos, todas las amistades, por favor, les agradezco encarecidamente. En nombre de los dos, mi hijo también. Bravo. Muchas gracias. Bravo, 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 bravo. Bueno, de antes me ganó un poquito los sentimientos y unas cuantas lágrimas derramé, pero acá estamos. Quiero agradecer a toda mi familia, en verdad, por todo el cariño y el aprecio que me tienen, a mí y a mi familia, y agradecer de pasada a la señorita Kela Parodi, que nos está apoyando con este bonito, una bonita decoración, arreglo para nuestro santito Espíritu Santo. Muchas gracias, Kela, muchas gracias a toda mi familia, muchas gracias por estar.
Por parte de don Virgilio Mayo y su esposa Maritza Sol Cafeto, presente, y de parte también de ellos, de Joseph y Ana. Hay 20 cajas por parte de Virgilio y Maritza, y de Joseph y de Ana. Muchas gracias. No han podido estar y esperan su cumpleaños. Ah, que viniese el tierra de su hermano de Virgilio. Sí, por eso no han podido venir. Orquesta, una Diana, orquesta, una Diana. Diana, familiares presentes, acá se hace. Presente mi hermano Virgilio Mayua y su esposa Maritza Surca de Paucará, residente de Lima, con la rumba de cerveza y sus hijos Joseph y Ángel. Agradecido, hermano. Gracias. Dios te bendiga, tío Virgilio, tía Maritza. Gracias. Tía Maritza, igualmente. Para mis primos Ángel y Joseph. Muchas gracias. Muchísimas gracias, infinitamente. Quiero saludar enormemente a mi hermano Virgilio Mayua, a su digna esposa Maritza Surca, a sus hijos Ángel y Joseph, por hacernos presente esta rumba de cerveza. Sobrino, agradecido de corazón. Sí. Son buenos familiares. Sabemos que está de deudo y no puede estar presente. Y desde acá lo mandamos a nuestro más sentido pésame, ya que no pudo estar, porque él siempre está en nosotros, con nosotros, nos identifica por ANTA, por la familia, siempre. Dios le bendiga, hermano, en nombre de usted y la familia y al Santo Espíritu, gozaremos con esta cerveza. Muchísimas gracias.
Gracias. Mayordomo 2023, dando la bienvenida a los invitados. Hola, sí, una voz. Ya la presentando. Hola, el ¿cómo de la vida. Hola, ¿cómo estás? Hola, sí, uno, dos, tres. Sabor. Hola, uno, dos. Hola, sí. Gózate, micro, buenas noches, al compás de la orquesta Emperadores del Perú. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, sí, una voz, probando micro. Señoras, señores, gracias a los señores mayordomos. Ahora sí, cojamos la parejita, bailamos. Ahora, eso, goza. Vamos, señor Teodora Muñoz. Gracias. Ahora una vapea, señora Teodora. ¿Cómo se va pegando? Costumbres y tradiciones de la región de Huancavelica, Anta. Chica bailando y gozando en la fiesta patronal.
Nacional le canta Huancavelica. ¡Le bailamos! Provecho, buen provecho con el delicioso puchero. Ahí están disfrutando la rica cena. Provecho, provecho, buen provecho con el puchero. Provecho, provecho, buen provecho con el delicioso puchero. Provecho, provecho, buen provecho. Ahí están degustando el delicioso puchero en la fiesta patronal. Ya va a pinar. ¡Hey! ¡Hey! ¡Sabor! ¡Sabor! Son las costumbres y tradiciones, porque lo nuestro es lo primero. Anta Huancavelica 2023, es la fiesta patronal en honor al Espíritu Santo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sabor!
gózate, muévete, gózate, al compás de la potente orquesta. Mayordomo 2023. Ya nos vamos dirigiendo a la plaza principal para la gran víspera, para quemar los castillones. Y ahí están acompañándole los familiares de este bonito. Hermano de Dito. Gracias a los señores mayordomos, Víctor Raúl,
Ramos Muñoz. Y su santa madrecita Teodosia Muñoz también. Desde Pucallpa, Anta, señoras y señores. Estamos compartiendo. Sigue la fiesta, sigue la ronda en este gran toril del Reventón de Castellón de 20 tiempos. No se asusten. Muchachones, ¿dónde están las chicas? Chicos, cojan su parejita. Si vienen grandes regalos de las chicas invasoras del Perú. ¡Arriba, Pucallpa! ¡Atrás!
llamo Kiki. Ra. Kiki. Ra. Kiki. Ra. Fuerte las palmas, hoy ay, ay. Ama la cabeza, el polifacético de Eustaquio Cueto. Flora Joaquina, no podía faltar cariño de mí. Para el mayordomo, para ti, Raulito, con mucho cariño. ¡Ah, maestros! Traer una orquesta para celebrar, porque la tu
amigas para festejar, que todos compartan esa alegría. Y eso, gozando, bailando, gozando. Una bandecita y otra bandecita, una bandecita y otra bandecita. Ahí están los mayordomos, Tito Raúl, Ramón Muñoz y la señora. Para que no te quede ninguna duda, quisiera que tú estés presente. Tengas una mesa en la frente de mi lado, no te queda otra, solo mirarte. Para que no te quede ninguna duda, quisiera que tú estés presente. Tengas una mesa en la frente de mi lado, no te queda otra, solo mirarte. ¡Una bandecita! ¡Una bandecita! ¡Señora Teodora Muñoz! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! Continuamos con la festividad de homenaje a Espíritu Santo de Pucallpa Alta, Día Central, el día lunes, gran corrida de toros. Ahí se vienen las parejitas, la ronda, la familia Zorrilla, la familia Zorrilla. Fidel Palacios Estrada. Vamos, vamos, vamos.
Vidaló e hijos. Gracias al joven Fran. Gracias a la señora Zoraida, gracias a Eison, la banda Santa Cecilia de Cataca, presente en la linda tierra de Anta, en la linda tierra de Cajaja. A gozar, a gozar. Ay, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ahí estamos con las cocineras. Deberían ayudar. Claro. Saludos para la familia Torres Orejón. Siempre por ahí pasa. Ahí está la familia. Para la familia Torres. Aquí estamos ayudando a la familia. Bueno, se viene el rico almuerzo. Gracias a los señores mayordomos. El rico, delicioso almuerzo. Gracias a joven Víctor Raúl Ramos y su linda madre, la señora Teodosia Muñoz. Gracias a ellos vamos a... Por ellos estamos aquí nosotros. Por ellos y por... También saludos para mi prima Ethel. Saludos para Ethel. Acá. Ahí están sirviendo. Se viene el almuerzo, ahí estamos. ¿Qué es? Un saludo para Lima, para la familia, para Nachito. Acá Chito, lo máximo. Ahí vamos. Pa' por usted manda, le pide Vicente, ¿cómo es? ¿Tú eres un limiño? ¿Qué cosa? No, ahí está. Una chica está aquí, me están, Provecho, provecho. Provecho, provecho, buen provecho. Servido, servido. Santiago, vámonos. Provecho, provecho, buen provecho. Servido, papi, servido. Señor mayordomo, unas palabras. Bueno, agradecer a toda la familia que está presente desde temprano. Y hoy día, domingo, día central, nos quedaremos hasta las últimas consecuencias, pues, para aprovechar en agradecer a mi tía Alejandra, que nos está donando la visita hoy día, que a partir de las 2 de la tarde, tía, vamos a hacer una visita a nuestro santo patrón.
honor al Santo Espíritu. Ahí está nuestro mayordomo 2023, la señora Teodora y Víctor. Familiares presentes, acá mi amigo Jorge Cueto, a la toma de Paucará, se hace presente con 20 cajas de cerveza para la fiesta del Espíritu Santo de Ucajaja, que el mayordomo, mi hijo, mi mujerito Víctor Raúl Ramos Muñoz y su señora madre. Jorge, agradecido también a toda la colonia también paucarina. Y hoy día vamos a pasar lo mejor, Jorge, con dos bandas que tenemos. Gracias, Domingo. Gracias. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecer al señor Jorge Cueto por estar presente con su cariño. Muchas gracias, señor Jorge Cueto. Yo sé que el Santito le va a multiplicar mucho su aporte. Muchas gracias. Gracias. Unas palabritas, Jorge. Bueno, buenas tardes. Acá la familia Ramos, en especial al mayordomo, que es hijo de don Víctor. Personalmente y todos nosotros, los paucarinos presentes acá, con la invitación que nos hace. Creo que Paucará nos puede estar a un lado, creo que somos vecinos de nuestro distrito de Anta, por lo cual una invitación más que acá en el lugar de la casa, estamos presentes. Gracias a ustedes, señor Tomás Don Víctor. Presento, muchísimas gracias. Bravo, bravo. Gracias. Gracias. Bueno, ahorita más. Gracias, señora Rotomba. Una vez más, Cueto. Agradecido de manera especial por esa gentileza hacia nosotros, a nuestro pueblo de Ucajaja. Nuestro Santo Espíritu se
es la mejor fiesta costumbrista que se lleve a cabo en nuestro pueblo de Anta. Hasta este momento, casi 25 años consecutivamente, la familia Ramos está pasando a esta mayordomía, consecutivamente, excepto durante la pandemia, se dejó a festejar un año. Gracias a este cariño de nuestros hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, siempre nos han honrado con su presencia y su incentivo para seguir celebrando esta fiesta patronal. Señor Cueto, Dios lo ilumine en su camino, de muchas bendiciones, éxitos en su trabajo. Muchas gracias. Gracias, gracias por el... Félix Areche Leime, la esposa de Chanqui, también visitante para nuestro pueblo, ¿verdad? 20 cajas de cerveza, y acá está presente. Una palabrita al señor Areche. Bueno, Diego Víctor, de sus padres, de Areche, acá, primera vez que me vinieron a traer 20 cajas de cerveza para Víctor. Ya, muchas gracias. Muy bien. Quiero agradecer al señor Félix Areche por estar presente acá en nuestra fiesta patronal. Muchas gracias, señor Félix. Muchas gracias. Pulito. Su mamita, Katia Damas, de parte de la familia acá, mi papá, mis hermanos, todos presentes, sírvanse 5 cajitas, como más tipo al señor de Tucatá, dos mami, sírvanse, tío Raúlito, por favor, tío Víctor, nuestra bonita, sírvanse, por favor. Nadiana. Muchas gracias. Diana. Dianita. Con ustedes, en el peso de nuestra fiesta, igual manera también estaremos con alguien como dice que tengan ustedes. Gracias. Todos al recíproco, todo agradecido. Muchas gracias. Gracias, tío. Muchas gracias. 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 Seguimos para otra compañía. Gracias. Gracias. Cámara. Mi amigo Raúl, mucho cariño. Con la fiesta, ¿no? Sí. Patute. Familiares presentes, nuestro hermano Chalco Góngora y su pareja, se hacen también con dos pomas de cerveza para nuestra fiesta de Pucajaja. Igual también estaremos contigo también, Chalquito. Agradecido. Chalco, siempre vamos a estar ahí en deuda contigo. Señora, pequeña voluntad, sírvanse, por ahí mi felicitación por la fiesta que se está celebrando en el pueblo de Pucajaja. Pepe, ahí está el tazo de tijera. Para ustedes. Tío Rosa, yo quiero agradecer a mi tío Rosas. Tío Rosas siempre, yo lo conozco en pandemia, lo he conocido, tío, nos hemos congeniado mucho y mira, acá está con mi tío presente. Tío, muchas gracias por tu cariño. Sabes que siempre vamos a estar apoyándote en todo lo que podamos. Vamos a estar ahí, tío. Muchas gracias, tío. Quiero agradecerle únicamente a nuestra familia, a Alberto Rosas y a su digna esposa, nuestra prima, que en paz descanse, que hace 4 meses nos adelantó. Sé que desde el cielo nos está iluminando para que nuestra fiesta se lleve de la mejor manera. Ella también siempre ha sido devota a nuestro Santo Espíritu. Viejo lindo, agradezco de corazón. Muchas gracias por ese gran esfuerzo. Te agradezco. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. Muchas gracias. Familiares presentes,
acá mi compadre Jorge Fuentes Tobar, soltero, de Chinchihuasi, de Chucampa. Ya una vez más están en nuestra fiesta patronal. Quizás se presente con sus 40 cajas de cerveza para la fiesta, para la primera de mi hijo. ¡Bravo! ¡Bravo, Diana! ¡Diana! También quiero agradecer a la señora Marisol y su esposo, el señor Juan, que nos visita también de Huancayo, y la caravana con sus familias. Ya nos puso ya, en efectivo hizo presente, su presencia también, su presencia. Su promesa, sí, tía, muchas gracias, tía. Son 30 cajas de cerveza. Va a ser una paladita, Marisol, Marisol. Buenas tardes, el depósito ya se le hizo a su mayordomo. Con todo el cariño y el aprecio al señor Víctor Ramos, amigos de muchos años, y le deseo todos los éxitos del mundo porque es una bella persona. Gracias. ¡Bravo! Gracias. Damas. De igual manera también, señores presentes, se hace presente acá mi tío Edmundo y su esposa Juliana Quilca. Son también de Pampas. Son 30 cajas de cerveza. Agradecido, tío. Tía. ¡Bravo! Tía, muchas gracias. ¡Naviva! Bueno, de igual manera, acá mi amiga también lleva mi apellido, es de Huancaína, y ahora viene nos visita Lili Ramos, con su cinco cajas de cerveza. Gracias por muchas palabritas. Diana. Y su linda esposa Eva Aguilar. Hola. Ellos vienen siempre a nuestro pueblo, no solamente que nosotros también a Santiago. Sí. Con su cariño. Acá están sus 15 cajas de cerveza de cariño. Gracias, Margarita. Agradecemos al señor Orlando. Diana, Diana, Diana. Y su linda esposa. Va a dar un mensaje, por favor. Bueno, querida familia, queridos compadres, Damaso, Víctor y el mayordomo Raulito, su querida madre. Nosotros, como dice mi compadre Víctor, siempre haciéndonos presentes con nuestro cariño. Lo hacemos de corazón, con mucho cariño, para que puedan compartir el pequeño cariño con su querida familia. Gracias. ¡Bravo! Compadre Raimundo, igualmente le agradezco de corazón, porque como dijo Víctor, él decía Antino. Así es, somos familia. Hola, sí, uno, dos, probando. Hay familia con arraigo de Anta, y él está todos los años en nuestra fiesta construida, ya sea nuestro Santiago, cualquier actividad que se haga, siempre nos honra con su presencia. Compadre, uno, dos, ¿qué? Muchas gracias y muchos éxitos. Igual, compadrito. Muchas gracias. 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 Quiero recalcar, también se hizo su yerno, Rolando Palacios Monroy, y su esposa, mi ahijada Lisbeth Laura Aguilar, ha donado, también depositó 1,000 soles a su cuenta del mayordomo. Desde acá le mandamos. Es mi hija. Dejado. Es mi hija, compadre. Sí, sí. Muchas gracias. Compadrito. La familia, compadre. Qué lindo. Familiares presentes. También se hace presente mi compadre Amadildo Unzinay Tobar, de Huayucachi, Huancán. Con sus 2 rumas de cerveza. Compadre, desde acá te enviamos un abrazo a la distancia. Agradecido por tu apoyo, compadrito. Muchos saludos para la familia. Quiero agradecer al tío Amarildo por el cariño. Sé que no está presente, pero de todas maneras vamos a brindar en nombre de él, tío. Un saludo, muchas gracias. Dios te bendiga, tío, que te multiplica todo lo que estás aportando para nuestro santito. Muchas gracias. Bueno. Ya.
También quiero agregar de que mi compadre Joaquín y su linda esposa, mi compadre Marina Quispe, han hecho su aporte de 1,000 soles en efectivo a las cuentas del mayordomo en Lima. También me ha dejado también Edward Larrauri, también hizo aporte también en la cuenta del mayordomo. Mandamos saludos. Mi padrino acá presente. Siempre ha estado, siempre nos apoyamos, siempre mi tío siempre está presente en todas las actividades. Y mi hermano Edward no está presente, pero de acá un abrazo a la distancia, hermano. Yo sé que nos ha aportado con 3,000 soles. Y mi primo, mi hermano Edward. Muchas gracias, padrino. Muchas gracias. Muchas gracias, Edward. Acá de mi primo, parte de Nancy, señor Edgar Quilja y su linda esposa. Ellos son de Baribamba, de Churampi. Vienen primera vez a nuestro pueblo con 4 rumas de 20 cajas de cerveza. Agradecido, primo. ¡Bravo! También quisiera agregar también, ellos anoche han puesto... Saludos a los grandes amigos de Paucará. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos. La gente de Bosa de Paucará. Igual, los amigos de Chanqui, de Rosario. Qué bonito la fiesta y estamos muchas veces más adelante. Seguiremos, ¿no? Gracias, sírvanse. Muchas gracias. Coge, Arichi, ¿qué pasó? Muchas gracias, familia. Coge. Señor, agradecido por la presencia. Acompáñanos. Si quieren, pues sí. Bueno, acá por adelante, adelante, con compromisos, están juntos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Continuamos. ¿Dónde están? ¿Familiares presentes? ¿Con quiénes estamos el día de hoy? Acá, el señor alcalde de Pechín de Paucará. Enríquez. Gracias, adelante, señores. Bienvenidos. Se hace presente con sus 2 rumas de cerveza, con su directiva. Y acá, señor alcalde, quiero decirle que su presencia en el de nuestra fiesta. Bienvenido, señor alcalde. Señor alcalde. Agradecido, señor alcalde. Muchas gracias. Una Diana. Diana. El popular Tuco. Diana. Una Diana, me dice la banda. Una palabrita para Bueno, primero mi saludo de la tarde, felicitarle a los mayordomos, ciertamente es un buen amigo, no me invitó, pero acá estamos, y felicitarle, éxitos en su fiesta, una linda fiesta en un barrio, de veras que lo veo. Seguramente en las próximas este barrio va a empezar a crecer con ustedes, ¿no? Con toda la familia. Esa sería mi palabra, ¿no? Muchas gracias por la invitación y gracias por la recepción a cada uno de ustedes, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Todo ya. Familiares presentes. Iniciamos. Acá mi hermana con las Juana dos Espesa. Grandes bandas. De local. Ahí está Monumental Huancayo. Antina, del Perú, se hace presente con su bendiga. La gran banda Santa Cecilia de Cata. Bueno, estilo y calidad musical. Bueno, sí, bueno, chévere, muchachos. Igual también. Ya están listos. La hago presente con mucho cariño. Que siga la fiesta, en verdad. Un joven que está pasando una fiesta patronal muy bonita, en verdad. La fiesta de Anta alegra a todos antinos. Continúa la fiesta hasta últimas consecuencias, ¿no? Gracias. Yo quiero agradecer a la tía. Tía, muchas gracias, mami, por tu cariño. Sé que el Santito te va a multiplicar varias veces por tu aporte, pero igual yo estoy en deuda contigo. Muchas gracias, mamá. Diana. La entrega de los colaboradores a nuestros mayordomos.
Antonino Montano y su digna esposa Eugenia Sayas Ludeña se hacen presente con 10 cajas de cerveza para nuestra fiesta de Espíritu Santo. Agradecido, señor Antonino. Muchas gracias. Promoción. Unas palabritas, don Antonino. Bueno, que me reciba el mayordomo, ¿no? Este pequeño presente, porque ellos siempre han sido buenos colaboradores a nivel distrital. Se puede llamar como hijos predilectos de la familia Ramos. Después de la entrega de los colaboradores, vamos a ya pasar a las Santa Misas. Ya. Continuando. El día de mañana, gran corrientos. Tenemos obligados. Mi compadre Leandro Palacios no está presente. Acá está su digna esposa, mi comadre, y su digna ahijada, Cecilia Palacios. Y ahora, con su toma de cerveza, por favor, con 10 cajas de cerveza para el mayordomo. Bueno, agradecido. Con mucho cariño, presente, en nombre de mi esposo, Leandro Palacios, y mi persona. Está muy bonita la fiesta. Estamos también contentos nosotros acompañándote, Raúlito. Gracias, tía. Estoy muy, muy agradecido, tía, con mi tío Leandro. Un saludo a mi tío Leandro. Muchas gracias, tío, por este pequeño cariño. Gracias. Muchas gracias, primita, por estar presente. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, mamá. Eso, Diana. Bueno, ese presente es a nombre de mis padres, aparte yo he tenido también mi presente. Bueno, siempre recordar las raíces, la tradición que ahora Víctor Raúl está llevando de su padre, de su familia. Eso es muy importante para nosotros los hijos, que hay que preservar la cultura que tanto nos han inculcado nuestros papás, ¿no? Muchas gracias, la fiesta está muy bonito y que pues siga para siempre este sentimiento, ¿no? Gracias. ¿Se hace presente, señor? ¿Cuál es la esposa? Changi, con 25 cajas de cerveza para el domo. Agradecido, señor. ¡Qué preciosa eres tú! Plaza histórica Pucará de Anta. Gracias.
William, Pablo, todos los hermanos presentes que año a año nos donan la rumba de cerveza. Gracias, familia Areche, a todos, a mi compadre, que Dios ilumine su empresa y que crezca cada año más. Gracias, compadre, muchas gracias. A ver, ¿qué uno le ha dado de Cito de Roja? Por favor, para ahí tirarte la suerte. Esta es Leña, Leanta. La comisión, por favor. A la camioneta, a nuestro párroco. 15, ¿no? Por favor. 15 cajas de cerveza. Para no tirar las pistas para el pollo de Roja. Agradecido. Hay un autobús. Un station, por favor. Acá venían acá por la bolita, siempre por ellos. Bonita la fiesta y sírvanse. Papi, muchas gracias, hermano. Muchas gracias, papá. Presente para que sea la continúe la fiesta, ¿no? Con mucho cariño a Tita, el Víctor, señor Damaso, recibo, le damos mucho cariño y con la mitad que nosotros tenemos, también es condenado. Vamos a arrancar. Raúl Jaime Sánchez. Una nariz especial. Ciro Cárdenas. Josecito. Agradecido a la dos. Todos los años. Acá los hermanos Juan Montano y su tía esposa Osmeri, 20 cajas de cerveza para nosotros. Agradecido. Porque eres interesada, eres una mantenida. Yo ya me largo de aquí. ¿Quieres que te dé mi casa? ¿Quieres que te dé mi carro? Los presentes, acá mi hermana felicita a Miranda Arana. Nos regala a los mayordomos, la banda. Ahora sí, turno que se viene para la gran banda Monumental desde Huancayo, centro del Perú. Vamos, señor director. Familiares presentes. Ahí está nuestro público, está en espera. A la gran banda Monumental Huancayo. ¿Sí o no, Javier? Javier Dolores, no, Javier Arana. ¿Y dónde está la familia de la Cruz? Gracias, amigo, gracias, muy bien por la invitación. Gracias.
Gracias. Bueno, ahí estamos recepcionando 15 cajas. Muchas gracias, familia. Muchas gracias, Estelita, por favor. Vamos. Familia de presentes, una vez continuando. Mi bisobrino prácticamente, hijo de ex alcalde Rolando Vargas, se hace presente con dos rumas de cerveza con 10 cajas. Y está junto a su pareja. Agradecido, sobrino. Muchas gracias. Una palabra de repente para... Más bien agradecerles, ¿no? De verdad no nos conocemos de repente con mi tío Damas, a mi tío Víctor, pero no nos conocemos. Un gustazo más bien, papá. No, papi, gracias por estar acá. Saludo, primo, más bien. Y mi pareja también. Siempre estamos ahí con todos los niños. Gracias, sobrino. Muchas gracias. Este gesto está muy agradable. A veces nuestro Santo Espíritu es bondadoso, nos va a iluminar el camino, mira, la amistad nos une. Agradecido de corazón, ustedes son jóvenes, yo sé que es el futuro de mañana, emprendedores, y sigan los éxitos, y en el camino siempre vamos a vernos. Muchas gracias, tío, muchas gracias. Felicidades. Papi. Gracias, tío. Muchas gracias. Una vez más, papá. Gracias, primo. Dale, dale. Primo, primo, jabagueta, dale, primo. Usted, primo. Primo y ahí. Salud, primo. Dale, como al padre. Primito, este presente con muchísimo cariño, sobrino, Raúl, primita Teodora, a todos los organizadores, pues, por si sea el cariño de la familia, Estrada Aranda, José, Eve, Yaré, Gisela. Con todo cariño, yo soy el único encargado acá. Pero con todo cariño, Raulito, y para toda la familia. Como siempre, hay que estar unidos como siempre y más unidos todavía. Gracias. Bueno, Oscar, está siempre usted, la familia. Usted es un ícono para nosotros. Siempre sus consejos nos alegran. Y también nos ayuda anímicamente con la música. Agradecido, primo, por ese gesto, y a mis sobrinos, Dios le bendiga y ilumine su trabajo. Gracias por esa rumba de cerveza. Una diada, por favor, diada. Sí, pues como no lo conozco, solamente le conozco al tío. Dije, pues voy a llevar al tío ya, pero aquí está. La familia es grande. El tío Antonio Luján. Ajá. Ah, sí. Claro, su hija. Sí, su hija. Claro. Su yerno. Bueno, pero puede hacer usted una entrega. Sí. Ella va a hacer la entrega. Bueno, tío, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación que nos has hecho llegar. No sabía que su hijo estaba de mayordomo, la verdad, pero como se dice, ¿no? La familia es grande. Gracias a usted que nos conocemos, nos ha invitado y acá estamos con un pequeño presente. No es mucho, pero como dice, lo importante es la presencia, ¿no? Y la familia, nosotros consideramos como la familia, como mi familia, mi tío y bueno, mucho gusto, de verdad. Gracias. Bueno, yo acá mi primita no la conozco, recién nos estamos conociendo, pero está presente mi prima. Familia Luján, quiero agradecerte, primo, por estar presente. Y hoy día vamos a divertirnos y a brindar esta cerveceadita que nos estás dando con todo el pueblo. Una muchas Diana, gracias. Por favor, de la luz, una Diana. Gracias, prima. Dale, por favor, está tu lo prometido. Bueno, familiares presentes,
acá mi primo, esposo de mi prima, hermana, Rumi Montano Ramos. Acá está en presencia mi tía, hermana menor de mi padre. El señor es empresario, cuneño, es un emprendedor, joven. Nos dona 50 cajas de cerveza. Gracias, primo, prima, tía, primito. En nuestro tratamiento, que te bendiga, primo, en tus negocios, en tu vida, en salud, en el amor en todo tu primo. Muchísimas gracias, primo. Diana. Vamos a ser presente con una pequeña donación al último reunión de Teodora por el Día del Santo. Yo quiero agradecer a mi tío Orlando, que a pesar de que no hay colaborador, me está apoyando, siempre me ha apoyado en el Yuyachico y también ha estado presente. Mi tío está sudando la gota gorra y yo voy a estar, tío, pendiente. A mi tía Doris igual. Y a mi primita, tío, prima, tía, muchas gracias, tía, por tu cariño. Yo estoy en deuda y tú sabes que no voy a... Muchas gracias, primo. Dios te bendiga, el santito que te Diana, justifique. Diana. Muchas gracias, tía. Felicitaciones, que lo estás pasando una bonita fiesta. Para mí es una alegría como familia que lo escuché de mis compadres. Les quiero mucho, les estimo bastante. Espero si quieres esta poquita voluntad que les estoy. Y así acá se me llegó tarde, ya llegamos ya nosotros porque les dejamos para allá. Ya, esto no se nos trae hasta el día, papachito. Bueno. Espero que lo pases bonito y dulcito. Como dice el mayito, esta imagen de Espíritu Santo, y en tu trabajo y en tu estudio. Te vas a seguir adelante. Y a su hijita Jenny Cárdenas, nuestra gran rumba de cerveza. Y también, porque ayer también ella cantó. A veces, caramba, la orquesta un poquito nos defraudó, pero aunque sea media hora cantado, agradecido a la familia, compadrito, Jenny. Muchísimas también por esta rumba de cerveza, compadrito. ¡Bravo! ¡Diana! ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Bill Moreno, mi papá Carlos Moreno y mi madre Irma Vivanco. Este es un pequeño aporte hacia mi tío Raúl Ramos, a fin de fomentar y apoyar esta bonita fiesta que se celebra cada año. Te lo entrego y espero que la pases. Yo
cualquier hora. Mira, sobrino, mi sobrino acá es ingeniero y con mi prima y toda la familia, por ejemplo, mi tío, mi primo. La abuelita. Mi abuelita, mi tía Blanquita, también la matriarca que está acá presente. Gracias a ella, la verdad es que gracias por ella estamos acá todos en LAN. Eso es cierto. Y acá mi sobrino ya está con su aporte, nos está apoyando de alguna manera. Muchas gracias, sobrino. Son 30 cajitas de cerveza. Sobrino, tú sabes que este santito es bien milagroso, yo sé que te va a multiplicar varias veces. Todo es prestadito, una mano lava la otra y yo sé que tarde o temprano siempre vamos a requerirlo. Así que, sobrino, muchas gracias. Bravo. Diana, mejor monumental. Señor mayordomo, señora mayordoma, para mí es un enorme gusto estar acá en este pueblo. Agradecerles a ustedes por el esfuerzo que han hecho para demostrar en este acontecimiento, de esta ocasión de la fiesta patronal de este hermoso pueblo. Don Víctor, gracias a tu persona de estar aquí por primera vez. Siempre estaremos por acá. Mi hermano lindo, Damaso, a ustedes gracias. No es mucho. Le brindamos con alguna cajita de cerveza a usted, con todo respeto, Raúl. Tú eres un amigo mío, parte futbolística. Agradecerte a ti y en especial a tu padre. Es un gran amigo, a ti lo creo, a ti lo respeto, tan igual como a tu tío Damas. Los estimo mucho. Si tengamos que colaborar para el próximo año, quiero comprometerme personalmente en algo. Muchísimas gracias. Y yo, particularmente, muy de gusto estar acá, agradecidos a ustedes y este hermoso pueblo que nos acogió. Muchísimas gracias, no tengo más palabras que agradecer. ¡Bravo! ¿Qué te hablaba, Raúl? Quiero agradecer. A mi amigo ingeniero Reynaldo Chiván, que viene de Churcampa, nuestra fiesta. Igual dijo allá, la primera vez viene a este pueblo, y juntamente con su compadre, también está Jorge Fuentes, ya también aportó. Ingeniero, agradecido su presencia y agradecido nuestra fiesta. Y con usted, estar acá presente. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes con todos y en primer lugar felicitaciones. Gracias papá, muchas gracias. ¿Está? Muchas gracias. Eso sí hace petía, bueno. Tío, nos estamos acercando con nuestra voluntad. Creo que la fiesta siempre nos hermana en familia, de parte de mi esposa, de mis hijas. Bueno, agradecido, sobrina. Bueno, agradecer a sobrino Fidel Paipe, a mi sobrina Isabel Estrada,
por este par de cerveza. Muchas gracias. Vamos a pasar hasta la última consecuencia de sobrinos. Y el pasito que te quedará. El nombre de mayordomo. Gracias. Mita, muchas gracias. Yo te agradezco mucho que estás presente. Vamos a brindarlo esto contigo. Gracias. A ver, primeramente saludar a los mayordomos, primo Víctor, señora Teodosia, también a tío Víctor, tío Amazo y a toda la familia, ¿no? Muy buenas tardes. Bueno, agradecerles por realizar este evento tan especial y también por seguir cultivando esta costumbre, la cultura que tenemos para la población, para que se divierta nuestro pueblo, ¿no? Para ello, a nombre de mi familia, nos estamos sumando con 50 cajas de cerveza para que puedan compartir con todas las familias que lo acompañan acá, ¿no? Sería. Gracias. ¡Bravo! ¡Diana! 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 Bueno, quiero agradecer a mi amigo, ya hermano, porque nos hemos conocido recién hace poco, pero nos hemos llevado muy bien. Sí, estamos acá, nos conocemos. Quiero agradecerte, Jim, por tu cariño, hermano. Yo sé que es un poquito que va a multiplicar por todo. Gracias. Como tú dices, ¿no? Cultivar la cultura, raíz, ¿no? Por acá. Por eso estamos acá, ¿no? Entonces, yo estoy aprendiendo de mi padre, de mi tío, de mi familia. Y bueno. Ojalá que sigamos así para adelante. Muchas gracias, hermano. Papi, gracias. ¿Vas a hablar? Ya. Bueno, mi querido sobrino Jim, querida la familia, un joven emprendedor. Sabemos que hay muchos hombres íconos del pueblo. El pueblo es chico, pero nuestra juventud está saliendo a flote. Y siempre serán bendecidos de nuestro Santo Espíritu. Como dijo, el aporte es para nuestra fiesta patronal. Efectivamente, esa palabra nos encantó a todos. Que sigan sus éxitos, sus metas se cumplan y nunca dejemos de llegar y gritar y cantar nuestra fiesta costumbre en el pueblo de Anta. Muchas gracias. Por favor, sírvanse y hay que pasar juntos. Disculpan, de repente no hemos podido atenderle como se merece, porque el tiempo nos queda corto, pero tenemos de corazón. Muchas gracias, Jim. Vamos. A ver, quiero una afirmación, por favor. Comadre, por favor, pase a usted. Comadre, por favor. Sí, por favor. Bueno, ahí tenemos un bonito obsequio. A este quiero darle un papacito lindo. Vamos a bailar. Ahora no le va a servir en efectivo porque eso de darle cerveza, mi mamá jefe Cusjari ponga diciendo pues tenía perdón. Gracias, mamá, muchas gracias, mamá. Comadita. Comadita. Madre. Ah, hola, mamá. Esa es la mamá de Raúl. Ah, mira, ve. Bueno, linda, muchas gracias. Familiares presentes, acá mi comadre Olga Rotoma de Paucará viene cargado con su cariño. Hola, sí. Chalina, atención. Solicitan a la banda. A la banda Santa. Ya. Aguanten. Ok, están los mayordomos. Ok. Ya, cámara. Víctor. Gracias. Acá tenemos un ayudante que come.
Agradece, 600. Gracias. Habla. Yo quiero agradecer a mis primas, mi prima René, mi prima Aurora, que nos están apoyando con efectivo. Primita, muchas gracias. Como le digo a todo el mundo, porque la verdad es que es así, ¿no? Santito nos va a multiplicar todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias, prima. Ahora vamos a divertirnos y a bailar hasta el final. Gracias, prima. Gracias, primita. Ahí te vas a ver. Las cajas, papi. Papi, acá sus cajas. Dale, primita, linda. Mira, ¿qué tal? Creo que sea buenas tardes. Le hago presente acá al mayordomo, que es mi sobrino, que está siguiendo los pasos. A la familia, sobre todo a su papá, a los tíos, al tío Damaso. Y espero que sigamos pues la fiesta o alguien que agarre la mayordomía, que se anime alguien acá y estamos para apoyarnos. Mi humilde cariño, acá tengo un presente. Diana. Quiero agradecer infinitamente a mi primo carnal de sangre, Rolando Palacios Ramos. Es un hermano. A nosotros nos conocemos desde muy jóvenes y es un hombre emprendedor con mucha trayectoria y es una familia más en nuestra casa. Gracias por ese gran esfuerzo que está realizando por donarnos estas tres rumas de cerveza. Primo, en su nombre vamos a disfrutarlo y el pueblo se va a iniciar y nuestro santo te va a iluminar. Eso es para la familia, primo. Gracias, para primo. Para la familia. Yo sé que merecemos más. Así es, primo. Gracias, mi cariño. Familiares presentes, acá mi compadre Hugo Parodi, su esposa, y mi madre, nos ha donado un cilindro de caña. También nos ha dado un árbol grande para el Yantaco. Padre, agradecido, madita linda. La gran banda monumental Juan Gallo. Rosemary, Sarito, Rosemary. Raúl, felicitarte por hacer estas costumbres, ¿no? Yo creo que hacer esto es muy importante para nosotros porque nos inspira a seguir con las costumbres de nuestro pueblo. Te agradezco a ti, te agradezco a tu mami, te agradezco a los tíos, a toda la familia. Y pues de parte de la familia, pues de la leche. Muchas gracias. Quiero agradecer acá a mi amigo. En la pichanga nos hemos conocido y hasta ahorita hemos una bonita amistad. Gracias, hermano. Sabes que esto en realidad esto es para brindar todo, papi, así que la tradición está por aquí. Sí. Se baila. Todavía estamos calentando. En Huancabelí canta. Sí.
Acá, soy acá Javier Llana, un amigo del tiempo de Raúl. Acá su señora madre también, se dio un montón. A su señor padre, que siempre que ha venido, me ha tratado como familia. Al señor Ramazo también, por eso yo los considero una segunda familia acá. Siempre los aprecio, me han acogido con los brazos abiertos. Nunca me ha faltado nada acá. Muchas gracias y espero que en Santo bendigan todos acá, todas las familias de instituciones. Quiero agradecer a mi amigo Javier Llana, puneño, mi amigo de más de 20 años. Y acá está, lo traje una vez, le gustó. Acá está presente. Muchas gracias, hermano, por el aporte. Amiga de Anita, que es mi hija y mi mejor amiga, va a hacer su presente con un granito de arena. He hecho una transferencia a mi hermano, su cuenta en honor a Taita Espíritu. Me la estoy muy agradecida, amiga. Gracias a ti por la oportunidad de darnos participar de este evento. Y esto lo hacemos de todo corazón para todos, de familia Ramos sobre todo. Familia nomás, a disfrutar. Acá está toda la familia, todos somos familia. Acá está mi primo, ¿qué tal está la fiesta? La fiesta, como siempre, ¿no? Nunca hemos venido, pero es un honor estar aquí, ¿no? Con la familia. Bueno, lo único que nos queda es disfrutar con la familia. Bueno, lo único que nos queda es disfrutar nada más. Muchas gracias. Ubaldo. Mi primo Ubaldo Montano Ramos también se está sumando a la causa con su apoyo.
máximo 10 cajitas de cerveza en honor a la, al Santísimo. A todos ustedes yo les digo de corazón, yo sé que estoy en deuda con ustedes, pero el Santísimo sí o sí le va a multiplicar por 2, por 3, por 4, pero yo cuando pase algo estoy, en, estoy ahí para ustedes, porque se están apoyando hoy día. Gracias, primito.
Dianita Cárdenas, y esa vueltecita, esa pena y llorar. Thank you.
acordaba de Chucky, Juancito Escobar, Jorge Arepsi, Jorge Raimundo, la gente hermosa de Chucky, Joaquín, ¿dónde está Joaquín? Saludos, saludos.
Raúl y Susana para la hacienda. Sección Latina. Sección Caliche. Thank you.
Gracias, Julito.
Thank you.
Omar Miranda. Woo!
Oscar Palacios.